ones who will never learn, who build a fire and can't stay warm. The only secret to make it through is to take what's in front of you. The fear of death and the thrill is me, and all the lights in front of me. Drive till the coast is clear, faster till it disappears. Hola, ¿qué tal? Bienvenido otra vez a tu taller, último día de nuestro taller. Te voy a presentar otra vez este video, solo para que tú entiendas que no importa dónde estás ahorita en tu proceso, no importa dónde estás en tus condiciones y circunstancias, todo empieza con esta decisión. Y el momento que empieza, el momento que estás claro en la decisión que quieres tomar, es el momento que todo empieza a cambiar en tu vida. Entonces, nos vemos en 2 minutitos. My dad was not the same after. And basically there was no money coming in. Like, we didn't have any food. Like, there was no food. And I was looking in the cupboard. And I was just hungry. Changes happen very fast. And my dad told me a story that he said that his dad tried to cook bread. And I was looking forward, like, to have the bread. And when he got it out, I mean, this thing was hard like concrete. I just remember the despair in my father's eyes. It was really dramatic, because he was like, I can feed children. And I promised myself, like, this will never happen to me and my family. 15 years past that, I remember, like, I was feeling sorry for myself in Mexico. And basically that story came back in my mind. And thank God my wife told me, like, you've got to stop to feel sorry for yourself. it was probably the beginning of that change in me. I stopped trying to do it my way. And you know, over the years, of all the people I've worked with, I have never worked with anybody more effective than my friend Mark. You will be pleased that Mark's a part of your life when you sit down with him. Why not, as an adult, start shaping your mind and start shaping your life the same way that we're shaping a child? I also practice open minds, how to make a business, repetition, knowing, doing, your goal. A client that I had recently, which within 6 months, he multiplied his income by 4,000%. So we went from bread bricks to very soft bread. I'm looking at my daughter. She's doing what I always wanted to do. So if you can reinvent yourself right now, it's the perfect time. Pues aquí estamos. ¿Quieres multiplicar tus resultados por 4,000%? ¿Quieres tener resultados? Necesitas de cambiar cómo tú estás pensando. Y yo sé perfectamente que tienes todas estas ideas en la mente que te dice, ay, ¿sabes qué? Pero no sé si eso es posible para mí. Para ti, Mark, es posible, pero para mí no. Y la verdad es que todos nosotros pensamos de esta manera cuando empezamos un nuevo proceso. Y necesitas persistencia, necesitas perseverancia. Y es exactamente que hablamos la semana pasada. Hay 10 días ahora. Eso es el día número 10. Y te pone un compromiso de estar aquí los 10 días. Y ahorita empezamos con 300 personas. Ahorita tenemos 35. Increíble, ¿eh? Eso es la diferencia entre la gente que tiene resultados y el resto del mundo. Todavía estás aquí con nosotros, entonces quiero felicitarte. Y hoy vamos a platicar con alguien que empezó este proceso hace varios meses. Y ahora empieza a entender cómo su mente funciona y cómo crear resultados distintos. Quiero presentarte Lara Osterberger. Ella es francés-mexicana. Nos vas a explicar un poquito su historia. Lara, muchas gracias de estar aquí. Vamos a hablar en español, pero tú y yo on peut parler français aussi, ¿eh? Un problème, mais je pense que personne va nous comprendre, alors je préfère parler en espagnol. La mayoría de la gente está, oye, ¿qué onda? ¿Qué dices? ¿Eh? Lara, muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero que nos platiques un poquito, primero, ¿cuál fue el punto en todo que viste de nuestra comunidad, de qué estamos haciendo? ¿Por qué tú decides, sabes que eso me va a ayudar? Porque entendí que tomaste muchos cursos, muchos talleres, tenía cursitis, pero venía un momento donde no estaba teniendo los resultados que realmente quería tener en tu vida. Entonces, explícanos exactamente cuál fue el punto donde dice, ok, ya, quiero algo distinto, quiero un proceso y Mark tiene el proceso que me va a ayudar a tener los resultados que quiero. Claro que sí, Marco, mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, pues te platico brevemente que en el 2019 tuve un año extraordinario en los seguros, el mejor que tuve en toda mi carrera de agente. Y después llegué a esta etapa que coincidió con el tema de pandemia, donde me fui de estar hasta arriba, hasta el hoyo, hasta abajo. Me compré toda la idea, es más, creo que me vendí yo misma la idea de que no, todo está difícil, que crisis, nadie compra, bla, 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 bla. Y de verdad no lograba salir de donde estaba. Entonces me di cuenta que nada de la información que había adquirido en tantos y tantos cursos me estaba ayudando a salir de donde estaba, porque yo tenía el conocimiento, sabía cómo hacerlo porque ya lo había hecho, pero simplemente no estaba teniendo estos resultados. Y fue cuando de verdad entendí, gracias a uno de mis colegas que ya estaba contigo, que es Cortés, Alfredo Cortés, que había una manera diferente de hacer las cosas. estando en la MDRT, platicamos y él me compartió que estaba en un curso y que había agarrado un coach y que eso le había cambiado la vida y que había crecido muchísimo. Y como en ese momento yo estaba muy bien, pues realmente me entró por uno y me salió por el otro. Pero llego a esta crisis de las que les estoy compartiendo y en mi desesperación me digo, tengo que buscar a Alfredo y preguntarle qué es este coach del que me está hablando, quién es Mark, qué es este curso. Y platicamos y pues bueno, me dijo, no, pues es que es así asado y cuesta tanto. Le dije, no, Alfredo, estás viendo que ahorita estoy muy mal en ventas, ¿cómo crees? Si tú quieres que pague esto por el curso. Y así quedó, pero sí, yo estaba de todas maneras como muy indecisa porque decía, híjoles, pues lo necesito, digo, ¿es esto o voy a seguir en el mismo hoyo en el que estoy? Me tomé la libertad de hablarle a otros compañeros que sabía que estaban en el curso para tratar de validar la información que había recibido y les hablé y les pregunté, oye, le hablé a Dani por teléfono, Dani, oye, platícame, si es cierto que es tan bueno, si es cierto que voy a poder salir del bache. Y Dani me volvió a hablar maravillas, Lara, es el mejor curso que jamás haya tomado. Y en ese momento ni siquiera me lo pensé, dije, a ver, ya. Entonces tomé la decisión, me metí al curso, pagué, le hablé al Alfredo y le dije, ya estoy adentro. No había ni siquiera platicado con Mark en ese entonces y tal cual, al día siguiente ya estaba conectada. Hay dos puntos que estás diciendo ahorita que me fascinan porque la mayoría está actuando exactamente lo mismo. Estás esperando que estás en el hoyo. ¿Es tu caso ahorita? Tú que estás escuchando. No, no, pero no tú, Lara. Tú que estás escuchando ahorita, estás esperando de estar en el hoyo antes de tomar tu decisión. Y el segundo punto es de estar ahí, sí, no puedo, no la tengo, no es imposible. Háblanos un poquito de estos dos puntos. ¿Necesitas de esperar de estar en el hoyo antes de entrar? ¿O puedes tomar esta decisión cuando realmente quieres un cambio distinto en tu vida? Ojalá hubiera conocido todo este proceso antes de estar en el hoyo. Hubiera sido muchísimo mejor. Sin embargo, creo que no hay un mal momento para tomar la decisión de hacerlo. O sea, ojalá lo hubiera hecho antes, pero el mejor momento es ahora. El cambio que yo he tenido, no nada más en la parte laboral, sino principalmente en la parte personal, ha sido del 4000%. Entonces, mi consejo sería, de verdad, no lo piensen y no se esperen a estar en el hoyo, no se esperen a estar desesperados, no se esperen a tener el dinero, porque realmente el dinero ahí está. Entonces, de verdad, tomen la decisión. Pues tú estabas hablando ahorita de 4000%. Ayúdanos a entender eso, porque la gente está escuchando este número. Ay, caray, por favor. Esa es una broma, no. Háblanos de realmente este cambio radical en tus resultados, en tu manera de actuar. Sí, claro, con muchísimo gusto. Como ya les había comentado, digo, yo soy agente de seguros desde hace muchísimos años y cuando decidí entrar al curso estaba tan desesperada de estar en esa situación en la que no estaba prospectando, no estaba cerrando, no estaba teniendo los resultados. Y si yo les hablo de mi situación actual, les puedo compartir en la parte laboral que logré después de una eternidad de pensar en querer hacerlo, abrir una nueva empresa en un giro totalmente diferente, con la finalidad de poder tener ingresos adicionales a los que hoy recibo. Estoy abriendo la segunda línea de negocio en la parte de los seguros. Hoy estoy trabajando de manera virtual, expandiéndome en todo lo que son temas de redes sociales, donde yo no me había animado a hacerlo, y esto me ha dado un crecimiento y un alcance en donde ya tengo clientes por toda la República, y no solamente eso, sino que también he logrado hacer estrategias comerciales con diferentes despachos a nivel nacional con quien estoy trabajando. Entonces, en tema laboral, mi crecimiento ha sido de 0 a 4000, literalmente, de donde estaba cuando incluso tuve mi mejor momento en el tema de los seguros. Y creo que la parte más notoria, porque al final una de mis quejas era que era un ingreso muy fluctuante, que a veces tenía mucho, a veces tenía poco y que así me la pasaba. Y yo decía, lo que yo necesito es tener un ingreso fijo y solamente depende de mí. Entonces, el ingreso fijo hoy ya lo tengo. Tengo cubierto todo lo que necesito de manera estable y siempre en constante crecimiento, que es algo que estaba yo queriendo generar siempre. Pero la parte más importante que a mí me ha traído este curso no ha sido tanto el dinero, que obviamente me gusta y es por lo que entré, pero ha sido un crecimiento personal increíble. Hoy me doy cuenta que los resultados que tuve en ese momento que estaba en el hoyo era porque realmente yo los generé, me compré esas ideas, yo quería vivir de realmente de todo lo externo, en vez de vivir de adentro hacia afuera, donde las circunstancias las creo yo, donde yo soy responsable de lo que logro, de lo que genero, de lo que quiero y de lo que quiero alcanzar. Entonces, esta mentalidad ha permeado no solamente en mi persona, sino en todas las personas que están alrededor de mí. Y el cambio no solamente lo noto yo, lo nota la gente que está a mi alrededor, la manera en la que me relaciono con mis clientes, la manera en la que me relaciono con las ventas, la manera en la que consigo prospectos, en mi calidad como pareja, como amiga, como realmente todo lo que me rodea. Por eso creo yo que fuera del tema laboral y económico, que es muy importante, mi mayor crecimiento ha sido en un tema mental. Háblanos, porque es la segunda vez, ¿no? En 2 días, ayer Pau hablé de eso también. Y ahorita tú estás hablando de eso, de vivir de adentro afuera. ¿Qué significa exactamente? Creo que significa básicamente que nosotros creamos las circunstancias y lo que nos rodea y no permitimos que las circunstancias ajenas o exteriores sean las que determinen nuestra forma de generar ingresos, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentirnos. Cuando vives de alguna forma de adentro hacia afuera, tú eres quien tiene el control. Las circunstancias no te controlan. Ya no eres ajena de alguna manera a lo que tú deseas. Entonces, realmente podemos empezar a crear nuestras propias condiciones y circunstancias. No es un chiste que estás diciendo ahorita. Pero por supuesto, de hecho, yo lo puedo compartir desde el hecho de que yo estuve en el hoyo, como se los platiqué, y al final hoy entiendo que la única responsable de haber estado en el hoyo fui yo. Fui yo quien se creó esas circunstancias, fui yo quien no tomó responsabilidad de lo que estaba haciendo, fui yo la que dejó de hacer cosas que tenía que hacer. Entonces, realmente no importa el gobierno, el clima, la pandemia, si hay, si no hay, realmente es algo que tú te estás creando, que tú te compras esa idea, que tú te crees esa idea. Y de la misma manera que es de la parte negativa o los resultados negativos, pues es totalmente lo mismo en la parte positiva. Tú decides qué es lo que quieres, o sea, realmente qué quieres, cómo quieres vivir, qué resultados quieres tener. Entonces trabajas en base a eso y no permites que las circunstancias externas cambien tu forma de ver las cosas, de sentir las cosas, de creer las cosas y de actuar en consecuencia. Háblanos un poquito también, porque tú tienes una grande familia, háblanos de eso, de este impacto en tu familia y tu relación con tu esposo. Sí, la verdad es que, como lo comenta Mark, tengo una familia muy numerosa. Estamos mi esposo y yo, tengo 4 hijos varones propios y 2 putativos que van desde los 6 años hasta los 26. Mi vida siempre era correr, 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 correr y el tiempo nunca me alcanzaba. Entonces, el pensar en la posibilidad, por ejemplo, de tener un ingreso adicional o un negocio adicional a lo que hoy hacía desde hace tanto tiempo, bueno, era impensable. Una de las cosas que he trabajado muchísimo y que me han ayudado enormemente en el curso es tener muy claro mis objetivos y 2, trabajar con urgencia en calma. Sé que este concepto les va a parecer muy paradójico e incluso hasta contradictorio, pero es algo que tienen que vivir dentro del proceso para poder entenderlo. Hoy soy una persona que tiene súper claro cuáles son sus objetivos, en la parte personal, en la parte económica, en la parte de relaciones, en la parte de familia, en la parte de amistades. Me doy tiempo para todo lo que necesito y me doy cuenta que es fácil. me doy cuenta que no tienes que estar luchando, me doy cuenta que realmente puedes lograr lo que quieras hacer como quieras hacerlo tú. Si quieres que sea difícil, va a ser difícil. Si crees que no puedes, entonces no puedes. Si crees que no te alcanza el tiempo, entonces no te alcanza el tiempo. Simplemente es una cuestión de vivir en calma, de poder entender esta tranquilidad y conexión que hay entre lo que piensas y lo que sientes y cómo se refleja afuera. Pues si tú tienes preguntas por Lara, por favor, escríbalos en los comentarios. Tenemos uno del grupo de Facebook. Dolores está preguntando, ¿cuánto tiempo lleva la recuperación? Creo el ROI, ¿no? Que dices en inglés, en español, Return on Investment. ¿En cuánto tiempo ves un cambio? Para ti, ¿cómo te fue con este retorno en tu inversión? Pues supongo que eso depende de cada persona. ¿Cuánto tiempo quieres que te tome este retorno de inversión? Así de sencillo. En mi caso en particular, el primer mes decidí entrar pagando mensualmente porque dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? No tengo dinero. Y me bastó con el primer mes para liquidar todo el curso. Entonces, pues realmente me tomó 30 días. Y si hablamos de este retorno, no nada más para pagar el curso, sino para poder generarlo, pues, digo, ni siquiera puedo decirles un tiempo, es el momento en que tú decidas hacerlo, en el momento que empieces a decidir tomar acción y generar los ingresos que requieres para poder recuperarlo. Me encanta que estás diciendo ahorita, porque primera reacción es voy a pagar por mes porque no tengo la lana, pero hasta que empiezas a mover, empiezas a tomar acciones, generé los resultados, generé la lana y vení, pues, resultados súper rápido, ¿no? Tu inversión regrese en los primeros 30 días. Pero realmente, y eso quiero que hablas un poquito de esta parte, porque si estás haciendo cursitis, la idea es de que voy a hacer este curso, cuando estoy terminando voy a hacer el otro curso, pero no es que enseñamos en nuestro proceso, es realmente un estilo de vida. Yo quiero que hablas un poquito de cómo lo ves tú de este nuevo estilo de vida que tienes ahora y que sabes que realmente ahora estás totalmente en control de todo que quieres, de vivir de adentro a afuera, estás en control de tus resultados. Sí, Marc. Fíjate que a mí me pasaba algo muy peculiar. Cada vez que yo iba a algún evento de la compañía, algún congreso o a la MDRT, y cada vez que veía a alguien en el estrado compartiendo sus historias de éxito, siempre salía súper frustrada porque decía, es que ¿por qué no estoy yo ahí? Si todo lo que acaba de decir ya lo sé, ya lo estudié, ya me lo enseñaron, no hay nada nuevo de lo que esté contando esta persona que yo no conozca, me conozco de pe a pa los procesos de venta, me conozco todo, he tomado todos los cursos, ¿por qué no estoy arriba yo? ¿Por qué no tengo yo ese resultado? ¿Por qué no estoy exponiendo? Y lo que sucedió, y el por qué este no es otro cursito más de mis cursitis, es que uno de los procesos más importantes que aprendes en TIR es este gap, esta diferencia que existe entre el saber y el hacer. En el momento que logras entender por qué aunque sabes no lo haces, es cuando realmente encuentras la manera de hacer que sí funcione, en tener resultados. Una de las cosas que más me impactó, entre las tantas, cuando empecé el curso, es cómo es que nosotros aprendemos. Es decir, ¿dónde se queda toda esta información que recibimos de los 8,000 cursos y por qué no la estamos poniendo en práctica? Cómo de alguna manera lo tenemos en la parte consciente, pero no lo estamos pasando al subconsciente. Cómo es que de alguna manera aprendimos todos los patrones de conducta que hoy tenemos, no sé, a lo mejor aquellos patrones de mala conducta, como no hacer las llamadas, como llegar tarde, como no hacer lo que tengo que hacer, son patrones de conducta. Y lo que aprendes en este taller realmente es a darte cuenta por qué actúas de esta forma en base a los resultados que tienes. Y una vez que entiendes, es como mediante la repetición, que fue como aprendiste los patrones negativos, mediante la repetición de patrones positivos, logras cambios, logras tener acción y logras hacer las cosas de la manera en que realmente quieres hacer. Fantástico, Lara. Muchas gracias por compartir esto. Minerva tiene una pregunta. Yo quiero que Minerva, si puedes preguntarlo de voz alta, sería perfecto, porque estás aquí en el Zoom. Adelante. Hola, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Me gustaría preguntarle a ambos, no solamente a la invitada de hoy, ¿qué se hace con la resistencia? Es decir, yo creo que igual que todos, hemos entrado a cursos, lo mismo de temas como de abundancia o de salud o del tema que sea en la vida, y justamente porque traemos estos patrones por 20, 30, 40 años, los que sean, es algo difícil de sacarlos, y hay un punto en el que entra la resistencia, ¿no? En todos los, como nuevas programaciones que he tenido, a veces la he pasado y a veces no la he pasado, ¿no? Me he quedado en el tema resistencia y ya de ahí nunca pasé. Entonces me gustaría saber, por eso es pregunta para ambos, bueno, en el caso de Laura, que nos diga cómo ella en su proceso, si es que sintió resistencia y cómo la logró pasar. Y a ti, Mark, me gustaría preguntarte el sistema de TIR, si trae como un candado mágico para poder pasar la resistencia que naturalmente va a llegar, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias a ambos. Minerva, muchas gracias por preguntar. Pues, Lara, empieza con la primera. Sí, Minerva, claro que sí. Gracias por animarte a preguntar. Mira, la resistencia es algo totalmente normal y es parte de uno de los aprendizajes que tenemos dentro del taller. Todos nos topamos con esa resistencia, es nuestro mismo paradigma que nos está topando, es esta barrera del terror con la que todos nos encontramos. Pero lo que aprendemos nosotros en el curso es a romper esta barrera del terror, a traspasar esta barrera del terror. Y de todas maneras, este miedo que sientes lo vas a encontrar constantemente cada vez que quieras salir de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque el paradigma te va a querer regresar de nuevo a donde estabas. Entonces, no se trata de no sentir ese miedo, no se trata de no poder romperlo, se trata de dar el paso con todo y miedo. Y una vez que estás del otro lado, te das cuenta que estás creciendo. Y al final, de eso se trata, de no dejar de crecer. Sí, totalmente, Minerva. No hay algo mágico, es realmente a través de esta repetición, a través de este trabajo, que realmente cuando entiende cómo funciona tu mente, vas a ver dónde viene esta resistencia. Y es el momento que puedes realmente estar en control de cómo actúa. La mayoría está... Otra vez, ¿no? Le estaba diciendo, la programación que tenemos con el paradigma, estamos actuando como robot. Entonces, si quieres dejar esta actuación como un robot, necesitas entender cómo funciona tu mente y implementar nuevas actividades, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de actuar, nuevas maneras de sentir cómo te sientes. Y es a través de este proceso sí aprendes a realmente ver de dónde viene la resistencia y cómo puedes pasar a través de esta barrera. Entonces, excelente pregunta. Y yo sé que cada uno aquí está experimentando exactamente lo mismo, ¿no? Hay esta resistencia, pero no sé si puedo pasar a traveslo. Pero sí, si yo lo hice, tú puedes también. Si Lara lo hiciste, tú puedes también, ¿va? Hay una pregunta en el Face, dice, a partir del taller de Mark, ¿manejas una agenda? Es decir, horario específico o simplemente te bases en hacer las actividades a las que te comprometiste en el día. ¿Cuál es tu visión de nuestro horario, de nuestra forma de trabajar? Pues como a todo mundo, quiero pensar, me sorprendió en un inicio. Y básicamente se trata de eso, de sacarte desde un inicio de tu zona de confort. Por supuesto que hay horarios y en algún momento me gustaría compartirles lo que alguien me comentó, ¿no? Nosotros nos levantamos temprano y tenemos toda una rutina en donde nos levantamos, agradecemos, meditamos, estudiamos, tenemos una comunidad y estudiamos en lo particular. Entonces, esa es una rutina que repetimos todos los días, desde el lunes hasta el domingo, durante todo el tiempo que estemos dentro del taller, incluso hasta después del taller, para los que quieran continuar en este estilo de vida, porque así es como lo veo yo. Una vez alguien me dijo, es que a mí no me gusta levantarme temprano, ¿por qué tienes que levantarte temprano para ser exitoso? Y le dije, está súper fácil. Le dije, a ver, está bien que no te guste levantarte temprano, Pero hablemos de las personas exitosas. Las personas exitosas se levantan temprano, hacen lo que a muchos no les gusta hacer y por eso tienen los resultados que tienen. Entonces, lo que yo creo es que en el momento que tú estés allá arriba, que tú tengas el éxito que tienen ellos, que tú hayas alcanzado ese lugar, entonces date el lujo de no levantarte temprano. Mientras tanto, haz lo que tienes que hacer. Es levántate temprano, estudia, conócete, empieza a estudiarte a ti. Deja de estar pensando en más información que ni siquiera estás haciendo. Por supuesto que tenemos horarios, por supuesto que nos obligamos a levantarnos temprano, cuando estamos de vacaciones, cuando estamos viajando, cuando nos desvelamos, cuando el niño se levantó en la madrugada, cuando no queremos hacerlo, es cuando más tenemos que hacerlo. Es cuando estamos luchando contra ese paradigma que nos detiene en la cama y nos dice, ay, un ratito más, ay, hoy no me voy a conectar, nada, nada. Realmente cuando quieres lograr lo que quieres lograr, tienes que hacer todo aquello que tienes que hacer. Lara, hay Roxana. Yo creo que la contesté en el chat, pero quiero, si Roxana quiere preguntar de voz alta para la comunidad en el Face, sería súper. Ok. Hola, hola Mark. Perdón. Hola. Sí, ya me había contestado Lara, pero justamente la pregunta era esa, ¿no? De lo que ella mencionaba, que cómo ella sabiendo que cómo tenía que hacer las cosas, ¿por qué no las hacía? O sea, en realidad, ¿cuál fue su respuesta a través de este estilo de vida que ella menciona? Porque he estado en este taller y de verdad, o sea, me ha hecho mucho clic, me ha hecho mucho sentido, pero justamente yo estoy en esa parte en que yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Muchas gracias. Gracias, Roxana. ¿Cómo puedes contestar eso, Lara? Sí, como te lo estaba compartiendo, Roxana, creo que no eres tú la única que te hace esa pregunta, porque de verdad yo estaba al lado de un montón de colegas que tenían un chorro de información. De hecho, había muchísima gente que son como estos cerebritos que de verdad se graban todo, se memorizan todo, se saben todo, y aún así no eran agentes exitosos. Entonces, lo que yo descubrí dentro del proceso en el que estoy es ¿por qué no estoy arriba? Y la respuesta era bien fácil, porque realmente estaba como condenada a estos hábitos y patrones de conducta que no me permitían salir de donde estaba. A mí me encanta un ejemplo en el tema de las dietas, ¿no? Entonces, como que de alguna manera dices, ay, me voy a poner a dieta porque tengo que bajar de peso y este es mi objetivo. Y en el primer resbalón, la primera fiesta que te invitan y encuentras el pastel, vas y le das la mordida, sabiendo que estás a dieta. Entonces, después sientes como este cargo de conciencia y dices, ay, ¿por qué mordí el pastel si estaba a dieta? Bueno, básicamente lo mordiste porque llevas toda la vida actuando de la misma manera. Toda la vida actuando de la misma manera. En mi caso tengo 42 años y llevaba 42 años repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Cuando entiendes de dónde vienen los patrones, cuando entiendes qué son esos patrones y cómo los adquiriste, lo único que tienes que hacer es voltear al lado opuesto y hacer exactamente lo mismo, pero al revés, por más que suene chistoso. Quiere decir, repite una y otra vez, creas un hábito y cambias el paradigma. Y en ese momento acortas la distancia entre lo que sabes y lo que haces. Súper, súper fantástico. Esta brecha entre saber hacer es increíble. La verdad es que hay muchas personas que nunca salen de eso. Sabes exactamente qué necesitas hacer, pero no estás haciéndolo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso a través de nuestro proceso? Aprendes a realmente hacer un cambio permanente. Creo que eso se va directamente en la pregunta que tiene Hilda. Hilda, ¿quieres preguntar de voz alta, por favor? Sí. Hola, buenas tardes a todos. La pregunta que yo hago es, ¿cuál es la experiencia que tienen pasado el tiempo de que toman este taller? Porque escucho que alguien dice, yo continúo, y otros pues no sé si continúan, ¿verdad? Una vez que lo terminan. Y entonces saber si esto se logra porque están en el taller, pero después pueden volver a su vida normal o ya depende de cada persona. Porque yo comentaba que hace años yo tomé talleres que a lo mejor muchos conocen, que era de varios ciclos, uno se pone metas, y yo lo logré comprar un terreno, cambiar mi carro, nunca, mi meta de bajar de peso nunca la logré, y bueno, tuve ahí muchos éxitos, así, pero después, pasados los años, yo estoy otra vez abajo. Entonces, mi duda es esa, si es nada más como la emoción de estar en el taller y después se termina, porque también honestamente, o sea, la inversión que yo hice allá, pues no se compara con la inversión que se hace aquí, ¿verdad? Sí, pues es una súper pregunta y eso es donde la mayoría de la gente tiene mucho miedo porque está diciendo, ok, voy a tener otro taller, no me funcionaba con eso, sí me funcionaba por un periodo, no un mes, 2 meses, pero después regresamos en la zona de confort. Es porque no entendemos cómo funciona nuestra mente, no entendemos este mecanismo cibernético. Ahorita estoy hablando de algo científico, ¿no? Pero tenemos este mecanismo que nos regresa en esta zona de confort automáticamente. Entonces, la idea es de tener resultados y cambios permanentes. Y pues hay gente que se regresa en esta zona de confort porque estaba luchando todo este tiempo y nunca entendí exactamente qué está pasando en su mente. Pero la idea, y eso es la razón que creamos una comunidad donde puedes tener el soporte para seguir con tus actividades, para seguir con tu meta, para seguir con qué quieres lograr en tu vida. Entonces, realmente es personal, ¿no? Cada persona tiene sus propias cosas. Pero yo estaba hablando con alumni de meses anterior y cada uno de la gente que yo estaba hablando me dije, estoy siguiendo con mis actividades, estoy siguiendo con mi meta, estoy siguiendo con que aprendí a través de la comunidad. Y al final hay otras personas que quieren experimentar otras cosas y está bien, pero es realmente de implementar nuevas maneras de trabajar para crear cambios distintos y permanentes. Eso es la cosa primera de que estamos haciendo aquí. Cambios permanentes. Lara, ¿quieres agregar algo en eso? Sí, y qué padre lo que compartes y me encanta regresar al tema del peso porque es un tema también con el que yo entré en todo este proceso, entre todas las metas que tenía. Nosotros tenemos una especie de termostato, se puede llamar de esta manera. Este termostato es el que va a hacer que de alguna manera nos encontremos siempre como en esta misma zona. Entonces, en cuanto te quieres salir, ya sea para arriba o para abajo, te va a querer regresar a donde estabas, ¿ok? Ya sea en tema de peso, ya sea en tema de dinero, en tema de trabajo, en tema de hábitos, en lo que sea. Pero ¿cómo llegamos nosotros a calibrar este termostato? Pues por años y años de repetición. Entonces, ¿qué es el trabajo que estamos haciendo en este curso? Estamos modificando desde adentro tu termostato para que cada vez que encuentres una variación, sepas cómo volver al lugar en el que quieres estar. Por eso es que, por ejemplo, en el tema de la dieta, lo compartía yo el otro día con mis compañeros, les decía, es que lo que sucede con tu cuerpo cuando lo pones a dieta, porque no entiende, quiero adelgazar, lo que entiende es que no le vas a dar de comer. Entonces, en su mente reptiliana y animal, cree que lo estás matando de hambre. Cree que lo quieres asesinar, dejándolo de dar de comer. Entonces, básicamente, va a hacer lo imposible para que tú vuelvas a comer. Te van a dar antojos, te va a hacer que pienses en comida día y noche, vas a oler mucho la comida de la cocina, vas a imaginar cosas. Entonces, vas a hacer lo posible por regresar a donde estabas. La única manera de poder volver a adaptar ese termostato en una versión diferente de la que hoy eres es, 1, siendo consciente y 2, adquiriendo un nuevo paradigma y un nuevo hábito. Cuando tu termostato ya se encuentra en ese lugar, ya no va a haber manera de que puedas salirte de ahí. Y si te sales, eres consciente y vuelves a regresar. Por eso es que no es un curso que solamente te da la posibilidad de que mientras que estés en el curso cambies. Es un curso lo suficientemente largo para que puedas hacer un hábito nuevo, para que realmente puedas ser una versión nueva y diferente y mejor de lo que eres el día de hoy y te puedas mantener. Gracias. Por nada. Fantástico, gracias Hilda, gracias por compartir y por preguntar. Y hay veces, ¿no? Te cuesta emocionalmente para preguntar cosas de esta manera. Te cuesta también económicamente. O sea, ay, no sé, no lo tengo, no sé cómo voy a lograrlo, etcétera, etcétera. Pero recuerda que donde estás ahorita es un resultado, un efecto de cómo estaba pensando en el pasado. Entonces, Lara estaba hablando, yo estaba en el hoyo, pues este hoyo ella lo creí de su propia manera, sin embargo que había algo externo. Otras personas durante este momento estaba creciendo bastante y eso es que hicimos este año, que en 2020 fue el peor año de su vida, el 2019 fue el mejor año y ahorita ella está entendiendo el secreto, cómo crear sus propios resultados. Fácil. Y eso es posible por cada uno de ustedes. Pero la primera cosa es esta decisión. Háblanos de la decisión, cómo tú empiezas ahorita, cómo tú estás tomando decisiones ahora. Mira, realmente tengo como muy clara cuál es mi meta. Mientras que no pierdas la claridad y la visión de lo que quieres, no hay nada que te vaya a poder mover de lugar. ¿Y qué es lo que pasaba antes? Metas creo que todos tenemos y siempre hemos tenido, pero la cambias y luego un día quieres una cosa y luego al día siguiente crees que es muy difícil y mejor quieres cambiar de meta. Entonces, creo que básicamente cuando consigues esta claridad, que es parte de lo que vivimos en el proceso, de qué es lo que realmente te mueve, el por qué quieres lo que quieres, el por qué, qué vas a tener, cómo vas a hacer, visualizas realmente lo que vas, la persona en la que te vas a convertir, lo que vas a vivir, cómo lo vas a sentir, la manera en la que lo vibras. Cuando tienes toda esta claridad que realmente puedes transmitirla, que de verdad la expides por la piel, es muy fácil realmente tomar la decisión. Muy fácil, tan fácil como tú lo decidas, teniendo claro qué es lo que quieres. Entonces, yo les preguntaría, si ustedes están el día de hoy en este taller es porque hay algo con lo que no están cómodos, hay un resultado que no les está gustando, hay algo que no logran cambiar, hay algo que han intentado y que siguen sin encontrar el resultado que quieren. Entonces, la única manera es tomen la decisión de hacer algo que no han hecho antes. Dejen de tomar cursitos y de aprender más cosas y realmente empiecen por estudiarse ustedes mismos. Cuando ustedes logran tener este nivel de conciencia acerca de lo que quieren, acerca de lo que son, acerca de lo que son capaces y realmente lo vibran, entonces las cosas se dan, entonces lo creas en tu entorno. Y sí es posible. Sí, perdón, yo estoy diciendo que tú tienes toda la información necesaria para tener éxito en este momento, ahorita mismo. No hay duda de eso. Pero si no estás tomando acciones, si no estás cambiando este patrón que te queda en esta zona de confort y que quieres agregar más información, pues no vas a ver cambios distintos en tu vida. Sencillo. Entonces, es realmente esta toma de decisión ahora mismo para hacer un cambio distinto en tu vida que va a cambiar todo en tu vida. Super. Viridiana, adelante. Ay, ¿se me escuchan? Sí, ahora. Ok. Ay, yo tengo una duda, me dejaste así con lo de que no te ajuste el día porque, bueno, yo tengo la mitad de hijos, tengo 3, pero siento que no me ajusta el día para hacer de lo que quiero del network marketing y la casa y esto y lo otro. Lo que no entiendo, así ahorita que lo mencionaste, o sea, como cómo cambiar ese paradigma, o más bien cuál es ese paradigma. Por ejemplo, entiendo que cuando tienes un rollo con el dinero, pues te pones así a escarbarle y dices, ah, sí, a mí mis papás me decían que el dinero no está en los árboles y por eso tengo la sensación de escasez o lo que tú quieras. Pero ahí en lo del tiempo, o sea, en el que no te ajusta el día, no encuentro cuál sería mi paradigma a cambiar. O sea, solo el creer que no me ajusta el día o no sé. Hay dos cosas aquí. La primera, si quieres una respuesta todo hecho, no va a pasar, porque realmente es un trabajo que necesitas hacer en ti misma y necesitas las herramientas para hacer este trabajo. La segunda cosa es que si estás checando presidentes de países, presidentes y dueños de compañía, y voy a utilizar, por ejemplo, Elon Musk, que él tiene 3 compañías que son $1,000 millones, cada uno de ellos, y él está en cargo de estas 3 compañías. Piensas que él tiene muchos, y también tiene 6 hijos. Piensas que él tiene trabajo y cosas en su platito. Yo pienso que sí. Entonces, esta razón que no tengo tiempo es solo que no sabes cómo manejar tus actividades con el tiempo que tienes. Y eso aprendemos a través de nuestro proceso también, cómo manejar este tipo de actividades. Entonces, la verdad es que cuando dices no encontré el paradigma, es porque estás intentando de hacerlo solo, que la verdad necesitas de entender cómo funciona tu mente y de aplicar esta información en tu día a día para crear resultados distintos. ¿Va? Okay. Sí, lo sé, es difícil porque estás esperando, no, me va a dar una respuesta todo hecho. Y yo puedo tomarlo y puedo tener resultados. No está tan sencillo. La verdad es que hay un trabajo de cambiar esta manera de ver las cosas, de cambiar esta narrativo interno, de cambiar tus actividades y a través de todo eso viene esta comprensión del paradigma que puedes cambiar. ¿Me explicó? Y Lara, si quieres agregar un poquito, una pequeña cosa sobre eso, tu propio proceso sobre qué nos comparte Viridiana. Sí, claro. Entiendo perfectamente porque también estuve ahí y también creía que no tenía mucho tiempo. Y sí creo que el tema del tiempo, que como bien lo comenta Mark, pues tienes que trabajarlo y es todo un proceso, también es una percepción. Si tú, por ejemplo, crees que necesitas, pues no sé, a lo mejor hasta hoy vender 20 pólizas que te dejen $2,000 pesos al mes, pues la verdad es que tu tiempo sí está complicado, teniendo que atender hijos, que teniendo que atender casa, teniendo que atender trabajo, pero al final, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres trabajar menos tiempo, tener clientes más grandes, poder vender una póliza en el mes y que eso te dé para vivir todo el mes completo? ¿Qué es lo que quieres? Entonces tú lo generas, esa falta de tiempo, es una percepción realmente que necesitas tener mucho tiempo. Yo te puedo compartir que antes recibía llamadas de los clientes a las 10 de la noche, me ponía a cobrar en fines de semana, me salía de la clase de mis hijos para ir a atender a un cliente. Yo hace mucho que dejé de hacer eso. Yo sé perfectamente cuál es el perfil de cliente que quiero, es el cliente que llega a mí y hoy trabajo de verdad mediodía. Empiezo mis mañanas a las 5:30 de la mañana, trabajo mediodía y por la tarde soy mamá de tiempo completo. Llevo a mis hijos al karate, los llevo al pulmón, me quedo con los amiguitos, los llevo a fiestas, trabajo mediodía. Sí, se puede, porque no siempre fue así. Ok, pero... Me hizo check lo que dijiste. Yo escuché algo ahorita. Te estás diciendo que estás trabajando mediodía y crecí tu negocio por 4,000%, ¿correcto? Totalmente correcto, Mark. No, pero eso es imposible. Paradigma. Exactamente. Tenemos una pregunta. Por supuesto que es posible. Eso es una súper pregunta. Pedro, gracias Viridiana. Pedro está preguntando, ¿el taller ayuda a personas con problemas de autoestima, desarrollo personal, socialización debido a bullying escolar? Eso es súper importante porque hay muchas personas que se encuentran en eso y todavía está trayendo eso en su vida, los sigue en todos los pasos que estás haciendo y te voy a decir 100%. Y quiero escuchar un poquito, Lara, sobre eso, pero en parte de eso, la autoestima es parte de la confianza en sí mismo, es parte de la imagen personal. Entonces, trabajamos súper duro en esta parte, porque si tú no cambias, nunca puedes tener mejores resultados que la autoestima que tú tienes. No puedes subir tus resultados arriba de tu autoestima. Entonces, a través de este proceso trabajamos a mejorar tu autoestima, que llamamos self-image, pero esta confianza en ti es bastante importante. Una de las lecciones muy importantes del curso al que pues todos queremos llegar en algún punto, porque escuchamos a los demás compañeros y vemos cambios drásticos, es esta lección acerca de la autoimagen. A mí uno de los testimonios que más me llamó la atención fue uno de nuestros colegas que sufría de depresiones y se medicaba. Durante muchos años se medicó y compartía, estando en TIR, cómo logró dejar los ansiolíticos, realmente porque empezó a mejorar su autoimagen. Y mucho de lo que nosotros estudiamos en esta parte no solamente se trata de lo que ves afuera, no solamente se trata de que realmente mejores tu imagen a manera de la persona en la que te quieres convertir. Se trata básicamente del diálogo que tienes contigo mismo, cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te percibes, qué es la opinión que tienes de ti mismo. Y todo esto es un conjunto y un proceso. Entonces, lo que yo creo que es muy importante y es algo que me encanta del video que comparte Mar y lo tengo siempre muy presente, es que tú no eres ni el niño que estaba en la secundaria al que hicieron bullying y tampoco eres la persona que eras ayer. Tú tienes la capacidad de hoy ser una persona diferente, simplemente tomando la decisión de querer hacerlo. Entonces, lo que viviste, lo que te pasó, lo que sentiste, lo que te marcó, no te define ni hoy ni te define para tu futuro en la persona en la que tienes la capacidad de convertirte y que ya eres. Súper, súper fantástico. Yo estoy diciendo cada vez eres el arquitecto de tu vida. Entonces puedes diseñar como un arquitecto cómo quieres vivir. Eso es súper poderoso. Eduardo, no te vi, perdón, pero tu mano estaba... un color que no estaba checando. Adelante con tu pregunta, por favor. Hola, Marc, gracias. Bueno, yo hablaba con Natalia, que fue con la primera persona con la que me contacté, que fue, se me diseñó ahí mi consejero de éxito. Ya tuvimos una reunión hace como unos 20 días, una primera reunión, tuvimos una llamada. Y lo que le decía ahorita es que yo estoy súper animado de entrar, así, con todas las ganas, pero por ahorita me hizo mucho eco lo que decía Lara, que entramos en esta zona donde me fueron mal los resultados y demás, tuve que pedir muchos préstamos para poder solventar mis gastos y ahorita estoy en ese proceso de... Tengo tantas deudas que ahorita no me puedo aventar una más como para poder pagar el curso. Entonces, ganas las tengo, todo prácticamente lo tengo, pero lo único que me impide es el tema económico, ¿no? Y no sé, he intentado por todos los medios también generar esa cantidad de dinero en estos 20 días que han pasado desde la primera sesión, pero me ha sido, a lo mejor, mi paradigma, no sé, ahora que estoy entendiendo otras cosas, pero quizá en ese tema sí, más que duda, tengo un poco como de pedir ayuda, ¿no? Pues, Eduardo, la primera cosa que voy a decir es de que probablemente 20 días no se mejora. Probablemente que se fue como abajo. ¿Por qué? Porque la manera que tú estás pensando en este momento, estás creando más de lo mismo. Porque estás involucrado emocionalmente con todas las cosas que no te funcionan. Entonces, es bastante importante que haces este corte en este momento, toma una decisión, cámbialo ahorita y entiendo perfectamente que tienes dudas, pero al final de cuentas, si estás pensando de la misma manera, nada va a cambiar. Entonces, es realmente esta decisión comprometida de hacer algo distinto para tener resultados distintos. Y la comunidad está aquí exactamente para ayudarte a salir de este hoyo, ¿va? Muchísimas gracias. Super, Eduardo. Ánimo. Tú puedes. Tenemos 3 manos levantando. Entonces voy a empezar con Ana María. Adelante. Gracias, Marc. Yo tengo esta pregunta de, imagínate que nosotros somos arbolitos. Entonces, una persona de 20 años tiene raíces de 20 años, una de 30 tiene raíces más profundas, una de 40 más profundas, y comparando la raíz con el paradigma. Mi pregunta es si cuesta más trabajo cambiar el paradigma cuando eres mayor de edad a que cuando eres jovencito de 20, 30 años, ¿lo cambias más rápido? Sí, Ana María, tú toqué el punto adecuado porque más que esperamos, más que estas racinas a raíces son más profundos y más fuertes. Entonces nos tomamos un poquito más fuerza para cambiarlo. Ahora, puedes cambiarlo. No, yo vi personas que están en sus 50, 60, 70 años empezar a trabajar en su paradigma y cambiarlo. Pero te va a costar. No hay ninguna dudas en eso. Es mucho más fácil por un niño de 10 años cuando las raíces son pequeñas, son frágiles y sus pensamientos y sus conciencia está maleable. Es la razón que los mandamos a la escuela y que estás haciendo las cosas de esa manera porque estamos programando a los niños. Eso es exactamente la idea. Y si estás checando cómo la escuela funciona bastante de la misma manera en cualquier lugar, todo público, ¿no? Cuando vas en una escuela privada, es un poquito diferente. Pero eso es la manera que estamos programando los niños. Cuando estamos más mayores, sí, te cuesta un poquito más. Lara estaba diciendo, yo tengo 42, pues si empieza a 30, seguramente está un poquito más fácil de cambiarlo que cuando está en tus 40. Ok, gracias, Marc. Ok, gracias por preguntar. Pero tú puedes, ¿ok? No utiliza eso como una razón. Ay, no, pero yo tengo demasiados años, no puedo. No, puedes cambiarlo y eso funciona al 100. Viviana, adelante. Hola a todos, muchísimas gracias, Marc. Es un privilegio poder compartir una experiencia de tan solo 3 días, de hecho 4, que tengo inscrita en este maravilloso acompañamiento de mi nuevo cambio en la forma de ver la vida. Quiero contarles que, al igual que ustedes, tenía el pendiente, postergué 2 semanas la toma de decisión de si pagaba o no. Todos tenemos una necesidad impresionante del dinero, pero el dinero no llega a ti si no tienes ganas de que venga. Todos somos y formamos parte del sueño de alguien más. Yo cuando vi cómo abrazaron el sueño de Marc, otros agentes de seguros y de otras profesiones y de otras intenciones en su propio negocio y dijeron, es que llegan a mi vida nuevos clientes, entendí un paradigma que yo decía, ¿por qué la gente no me entiende lo que yo les quiero ofrecer? Yo soy agente de seguros y es frustrante que la gente no entienda el motivo de mi actividad hacia ellos. Y yo digo, ¿por qué no lo entienden si yo lo veo? Es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora. Esta oportunidad que tienes de haber pasado 10 horas, porque hemos invertido 10 horas en escuchar un montón de testimonios, te está quitando la oportunidad de confiar en ti, porque dudas más de lo que quieres creer en ti. Si tienes el sueño de tu negocio, cualquiera que sea, de atraer clientes, es momento de que lo hagas hoy. Te va a llegar el dinero, vas a aprender a entender tu mente. Yo era muy parlanchina y hoy estoy dando una muestra adicional de lo parlanchina que era, pero más centrada en lo que quiero. Y anoté toda la vida durante estos 18 meses que estamos en pandemia, anotaba cursitis, porque tenía el síndrome del cursitis, no nos quedó de otra, habíamos que encontrar alternativas. Y mis anotaciones eran con letras muy grandes que ni yo entendía. Hoy, mis letras a 3 días de hacer mi meditación, de centrar mis ideas, las estoy haciendo como jamás lo hice después de la secundaria. Impecables. Quiere decir que comienzas a ordenar la mente. Lo demás, si llega el trabajo o no llega el trabajo, es por lo que yo haga. Y en efecto, estoy más concentrada. Mi familia estaba a punto del quiebre. Me cambié tengo una casa, vivo sola, entre comillas, porque mi familia no se quería desprender de mí. Yo decía, yo soy la aportadora del dinero y ahora tengo que invertir en mí un gasto más. No, hoy dije, voy a invertir en mí. Cuesta, es una cantidad de dinero importante, pero a medida de que lo dé con amor hacia mi vida, me va a llegar igual. Si lo tienes, hazlo, no lo dudes. Pero si no lo tienes, concéntrate en atraerlo. Y si tienes que pedir prestado antes para subsanar errores, este sería un error más de no intentarlo. Yo te invito a que lo hagas con todo el amor, al sueño, a la necesidad que tienes de repararla. Es lo único que te puedo decir. Poco a poco vas a ir entendiendo, porque yo hoy abro las hojas y antes tenía prospectos a los cuales no quería llamar, los boicoteaba. Hoy quité a todos los prospectos de venta y me centré en el programa. ¿Y qué crees? Tengo más claridad de a quién voy a llamar. Y me llegan, sin que yo los esté pidiendo, condiciones que me, conscientemente todavía, está todavía como en ese afán del por qué elevé tanto la energía, y me están llegando cosas que estoy sorprendida. 3 días llevo. No es dinero lo que me está llegando. Me está llegando la oportunidad de practicar lo que quiero hacer. Y super. Esa parte es increíble. Así es que, chicos, fantástico. No lo crean. Muchas gracias. Romper su paradigma. Gracias a ti, Marc. Un privilegio. Gracias por compartir. Fantástico. Mira, tenemos una persona más para terminar. Luisa, ¿quieres preguntar? Adelante. Bueno, yo más que preguntar quería pues agradecer también los días que he participado de esto. La verdad, yo no sabía de qué se trataba, me enviaron un link, había una reunión y empecé, o sea, no sabía, estoy en una agencia de seguros comenzando y la verdad no tenía conocimiento de qué se trataba esto, ni pensé que más bien era una capacitación de parte de la empresa. Luego empecé a escuchar ciertas cosas que me parecían como que y esto no entendía, ¿no? Pero ciertamente agradecer porque me ha servido, de hecho he tomado muy en serio la información que he recibido y parece mentira, pero en pocos días mi vida ha tomado un giro muy grande. Disfruto cada día, organizo mi vida, mi día, mis hijos son más felices y pues ciertamente sé que es un método muy bueno que te genera un hábito y que después lo tengo considerado entre las cosas que financieramente debería poder cubrir, ¿no? Actualmente la situación como que todavía no toma la forma que yo tengo clara en mi mente que quiero que tome, pero Marc, muy agradecida, bendiciones a todo el grupo y eso. Super, Luisa, muchas gracias, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. Lara, quiero agradecerte de tu generosidad de compartir con nosotros. Extraordinario, estoy muy feliz que estás con nuestra comunidad, que estás trabajando con nosotros y ver tus resultados, eso es fantástico. Gracias a ti, Marc, por la invitación, por la confianza. Y lo único que me gustaría hacer para cerrar mi participación es compartirles algo que comentó Daniel, un muy buen amigo que está dentro de la comunidad. Dijo, tú eres un avión, invierte gasolina en ti, inviértelo en ti. Fantástico, fantástico. Pues eso es que va a terminar nuestro proceso. Lara, muchas gracias. Hasta pronto. Fantástico. Chicos, lo escuché por 10 días. 10 días estábamos aquí para ayudarte a tener este cambio de mente, cambio de paradigma. Yo sé perfectamente que hay varios, ¿no? Estamos ahorita 20% de cuando empezamos. Había casi 700 suscripciones por este taller. Y ahorita somos 70, entonces 10% de la gente que está aquí, que sigue hasta el final. Y este pequeño por ciento, si estás moviendo en acciones, es muy cerca de la gente que tiene éxito en su vida. Y eso es la diferenciación, ¿no? Tú probablemente escuché 80-20. 20% de la renta estás creando los resultados de la mayoría. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta información? Solo vas, ok, gracias, tome la información, estoy bien, voy a hacerlo solo. Que eso es que hiciste todas las veces anterior. O vas a tomar acciones, una decisión distinta y vas a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer este cambio en mi vida y voy a empezar a vivir de esta manera. 4000%. 4000%. Si eso no te da un wow en la mente y no te crea un boom, nada va a ser. Yo te invito a tomar una decisión. Yo te invito a entrar en comunicación con tu consejero de éxito. Hoy es el 1 de septiembre. ¿Qué tipo de mes quieres tener? Eso es en tus manos. Puedes decidir, voy a tener el mejor mes de mi año, el mejor mes de mi vida. Pero todo eso empieza con esta decisión comprometida. Voy a comprometerme a lograr mi meta y hacer algo distinto una vez al fin. Muchas gracias por su tiempo. Te felicito de estar con nosotros todo este 10 días y nos vemos pronto. Bye bye.